bienvenida doble. Se lo doy a ustedes, me la doy yo, porque estoy en la casa de estos amigos, nuevos amigos, extraordinarias personas, y que Jorge, mi actual maestro de yoga, me invitara a esta experiencia formidable, ¿no? Yo les doy la bienvenida y les agradezco la presencia, a pesar del día de lluvia, que era más para estar en casa que para molestarse. Pero sobre todo esta idea fundacional de sumarnos espiritualmente a caminos aparentemente diferentes. Aparentemente diferentes, que tiene el yoga, la música, el arte, el reiki, porque es en busca de la verdad, ¿no? Como dice Jorge, en busca de la esencia del ser, en búsqueda de la luz, tratando de mejorar. Y la música aparentemente mejora, y para muchos médicos cura. La música cura, como el abrazo, como la sonrisa, como el yoga, como la fe, ¿no? Pero yo quería mezclar esta idea de encontrarnos y de participar de la misma experiencia, recordar un poquito al Bicentenario, ¿no? El Bicentenario que juntó mucha gente, no sé si muchos espíritus, pero que hay algo que se manifiesta siempre para unir al espíritu, que es el himno, ¿no? El himno argentino. Y yo quería tratar de que lo cantemos, a ver si puedo hacerlo a la guitarra, porque realmente la voz humana es el instrumento más importante que tiene el ser humano, más que cualquier instrumento externo, que es la voz, ¿no? Parte de nuestros sentimientos y de nuestro nacimiento, de nuestra materia y esencia, ¿no?
¿qué es la patria? ¿Y cómo usarla la patria, no? Yo no soy ni poeta, ni historiador, ni político. Estoy haciendo una charla para que ustedes me ayuden a conversar, que no sea monólogo, ¿no? Pero cuando uno toca el himno o canta el himno o se mete adentro del pensamiento un poco de todos, ¿no? No el personal, que tan bien lo explica Jorge, ¿no? El famoso ego, ¿no? Que nos limita y que a veces nos envanece y nos lastima, ¿no? La cáscara, ¿no? Pero cuando uno se mete en el himno, empieza a recordar a aquellos que empezaron con la cosa de la patria, ¿no? La mentalidad, el espíritu, el objetivo, el proyecto. ¡Qué maravilla! Podemos compartir, después de tanto tiempo, se llenó la boca a la gente a hablar del Bicentenario. Pero esto también es un homenaje al Bicentenario, ¿no? El arte se completa en el que escucha, o en el que ve un cuadro, o en el que lee un libro. Se completa en el protagonista, el que vive el objetivo del para qué fue escrito, o pintado, o tocado, ¿no? Cama cuando tenía 14 años, que mi padre me dice, hijito, aprovecha el tiempo, porque estás en la cama, y dice, mira esta obra de Febrita linda, es increíble lo que hace la historia, ¿no? Las vivencias, ¿no? De encontrarse en origen. Es maravilloso, ¿no? Y mi padre me decía eso, ¿no? Me decía eso. Vos tenés que, en el 60, me escribía las obras para estimularme, porque yo sabía que era el desafío, ¿no?, del joven, ¿no?, de la necesidad de crecer en la carrera, ¿no? Era un director técnico increíble, sabía dónde me dolían las cosas. Me escribía las obras, estudié este monumento a la música, demuestra talento, perseverancia y humildad. Yo decía, ni loco puedo hacer esta obra difícil a esta edad, ni loco. Pero ni loco, ella se transformaba en el loco que la estudiaba y la estudié de joven. Yo le digo a los jóvenes alumnos que no esperen a la vejez para estudiar, porque ya no hay ganas de estudiar, no hay vista, no hay oído, no hay reserva, no hay cansancio. Los años no vienen solos, siempre acompañados. Por eso hay tanta gente estudiando en este instituto. Siempre venimos con algún problemita, no solamente espiritual, ¿no? Masajeame la rodilla, que yo sé que el Reiki saca el dolor. No, pero tenés que empezar. Pero no, yo vengo a que me saques el dolor de la rodilla, no vengo a hacer filosofía. No, pero yo, sí, pero si no hay equilibrio, y si vos no te conectás, si no te abrís, y no mirás hacia lo que está arriba, y te va a doler siempre la rodilla.
Y esas cosas, ¿no? De uno busca a través de los demás las soluciones de los propios problemas, ¿sí? Y la música, o el yoga, o el reiki, o la lectura, o la pintura, o el arte en general, uno se va curando, ¿no? Si se mete adentro, si uno puede concentrarse, ¿no? Con la inspiración. Es muy difícil concentrarse en un día donde están todas las emociones juntas, ¿no? Que a mí me pasa eso. Tengo todas las cosas acá que después vendré a que el dueño de mi cuerpo me empiece a sacarlas. Pues que yo no me puedo sacar solo, ¿no? O no vas aquí. Es muy difícil. No es un pretexto, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Hablar, compartir, tocar, memorizar, soñar, recordar, ¿eh? Es difícil estar en todas las cosas. Uno no puede estar en el público y en el escenario. No puede ser de periodista y de artista. Pero hay locos y locos, ¿no? Yo soy ese loco, ¿no? A lo mejor la diversidad o la dispersión. Otro día daba una clase y me hablaba, había tres o cuatro personas, pero me pegaba, la dispersión. Y digo, me está hablando a mí otra vez, la dispersión. Se la pasa hablándome a mí. Y bueno, es un alumno de primero inferior. Siempre cuando me hablan, que hablamos hoy de Dios y de la creencia y de la fe, yo cuando me hablan de las religiones, digo, yo no soy religioso, yo soy un alumno cristiano de primero inferior, y repito todos los años. Me la paso repitiendo el primer grado. Pero soy una persona que tiene comunicación así con él. Para mí el dueño de todas las cosas, ¿no? Que es con cualquier nombre, pero es el que me trajo acá, es el que me hace pensar en mi viejo, es el que me hace soñar con un mundo mejor. La famosa conciencia que también utiliza Jorge en las clases, ¿no?